La primera obra teatral en el país creada por personas sordas se presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin una sola palabra hablada y solo con gestos y lenguaje de señas, El Gato Vagabundo, producida y actuada por la compañía de teatro Seña y Verbo, remonta a la infancia de Gato y su juventud plagada de actos de discriminación en su contra. El guión de Roberto de Loera, Eduardo Domínguez y Alberto Lomnitz narra cómo este joven recorre distintos lugares como Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México. Entre el humor y la cruda realidad que enfrentan las personas que tienen discapacidad auditiva, esta obra teatral es una propuesta cultural para que todo el público conozca cómo se comunican. Con información de Gabriela Ávila e imágenes de Eric Gómez, Notimex.